chicos, este me lo llevo puesto. Papá, es mío. Ay, ups, lo tengo que pagar. Hora de pagar. ¡Cajera! ¡Cajera! Necesito una cajera para que me cobre. ¡Cajera! ¡Cajera! ¡Guardia! ¡Mesero! ¿Alguien? Estoy encerrada en la tienda. Siempre me he querido quedar encerrada en una tienda, pero creo que lo primero que tengo que hacer es agarrar una libreta y una pluma y anotar todas las cosas que quiero hacer en estas horas. Eviliatubers, no había pensado cuántas cosas voy a poder hacer durante el transcurso que esta tienda esté cerrada. Lo primero, voy a probar de todo y les voy a decir qué onda. Y segundo, en esta libreta voy a anotar todo lo que abra para pagarlo en la mañana. Lo primero que voy a anotar... Ya sé, una libreta y una pluma. Yo lo quiero. Voy a poner la libreta. Un patín. Definitivamente, si voy a pasar toda la noche aquí, necesito conseguir la manera de cómo encender las televisiones. Necesito encontrar el control. Aquí está. Necesito un lugar donde sentarme, porque definitivamente esto está mejor que un cine. Este sirve. Un sillón y una tele. Estos cojines no me gustan. Seguro que por aquí va a haber algo más cool. Esto está tan, pero tan cómodo. Si quisiera, ahorita pudiera estar en el quinto sueño, porque vean. No puedo. Esta cosa está súper fluffy, entonces siento... No. Me va a dormir, literal. Me pregunto si podré llevarme esta nota. Una moto. Como que este paseo en moto me dio hambre. ¿Ahora qué hago?
muchos peluches. Emilia Tubers, de verdad que esta experiencia ya la quería hacer desde hace mucho tiempo, pero no tenía idea pues de que hoy iba a pasar. Pero me lo estoy pasando súper cool, honestamente. Y todavía siento que puedo hacer miles de cosas más. Es que hay todo, todo por hacer. Todo. O sea, de repente en un momento estoy aquí como si estuviera en mi terraza tomando café, en una moto, haciendo ejercicio con peluches. No. Yo pudiera vivir aquí perfectamente. Imagínense, tienes de todo. Puedes agarrar la ropa que quieres del día. Puedes hacerte de comer porque hay electrodomésticos. Puedes agarrar tu celular. Vida soñada. Ya es bien tarde. Bien tarde. Me he pasado toda la noche haciendo del tingo al tango mil locuras, que la verdad no me arrepiento, pero hay que buscar una pijama. Ya es hora de dormir antes de que amanezca, porque quiero probar las camas. A ver, esta está bien cute, pero siento que está muy afelpada. Siento que me voy a morir de calor, porque aparte quiero probar todas las sábanas y siento que no, voy a sudar. Está perfecta. Tiene books. De verdad que esta tienda tiene todo lo que necesito. Todo. Casi. Ahora sí, estoy ready para dormir por aquí. He encontrado las pantuflas y antifaz perfectos. Ahora sí, fuera tenis. Antes de dormir, tengo ganas de cenar algo y les quiero enseñar lo que encontré hace rato vagando por este lugar. Plátanos, leche y manzanas. Y ya se me ocurrió lo que me voy a hacer de cenar. Esto es lo que necesito. Listo. ¿Hacemos un licuado? Bueno, vamos a hacer el licuado. Déjenme comprobar si esto funciona. Sí funciona. Veamos. Les voy a hacer un tutorial de cómo hacer un licuado bien. Muy bueno. Simplemente vas a necesitar... Ay, no. Yo en modo tutorial. Un plátano. De hecho, no sé si solo utilizar uno. Todos los dos. Vamos a usar los dos así. O sea, es lo único que voy a cenar. No hay nada más. O sea, hay de todo menos comida. Así que encontrar esto es muy bueno. Perfecto. Y ahora... Primera y un poquito de esta. Un poquito. ¡Ay, me quedé! No la voy a poder apagar. Tenemos el licuado. ¡Provecho! Delicioso. Ya llegó el momento de descansar. Ya tengo mi outfit de pijama y les voy a enseñar la cama que escogí porque ya la personalicé. Chicos, esta fue la cama que escogí y la llené de los peluches del sofá porque están súper cómodos y mi prioridad el día de hoy es descansar después de todo lo que he hecho. Esta está súper suave, miren. Tiene como bolitas de unicel adentro. Bueno, ya. Voy a extender mi cama. No sé ni siquiera por qué hablo bajito, así como si es de noche. Porque como es de noche, pero pues no hay nadie. Puedo hablar gritando y nadie se va a dar cuenta. Y no voy a despertar a nadie. Para pantuflas. Escogí esta también porque está súper cómoda. Y ahora sí. Buenas noches, Emilia Tubers.
Señorita, ¿qué está haciendo aquí? Nada. Nada más estaba probando la cama y está muy rica. De hecho, le voy a decir a mi mamá que la compre después. Gracias. Mis pantuflas. Con permiso. ¿Qué es esto? ¡Es mío! ¡Es mío, es mío, es mío! Ah, ¿me puede cobrar todo esto, esto y todo lo que está en la libreta, por favor? Ok. La tienda ya está abierta y este video lo puedo escribir solamente con una palabra: experiencia. Esta fue una experiencia. Definitivamente ya tenía muchas ganas de hacer este video desde hace tanto tiempo y no puedo creer todas las cosas que hice junto a ustedes. Y pues, espero que les haya gustado este video. Den like, no dislike, suscríbanse, activen la campanita de notificaciones para no perderse ningún video como este. Y ahora sí, ya me voy antes de que me vuelvan a regañar.